paralizadas quedaron las redes sociales luego de que se conociera la aparente nueva relación que tendría nada más y nada menos que Shakira. Pues según indican los rumores, la colombiana habría cerrado el 2023 no solo llena de éxito, sino también de amor, ya que luego de tanto sufrimiento con su ruptura, parece que está dándole una nueva oportunidad a su corazón. Eso que voy a salir, me marcho con dignidad. Sin embargo, quien no ha reaccionado muy bien a la noticia ha sido su expareja, quien pensó que esto no iba a suceder tan pronto, ni mucho menos se imaginó que lo superaría tan rápido. ¿Y tú crees que Shakira tendrá este año una nueva pareja? Déjamelo saber en los comentarios. Familia, sean bienvenidos a tu canal favorito, Tendencias y Tops. Recuerden que si quieren ganarse una camiseta y un parlante personalizado con Karol G, solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de Shakira y darle like a este video. Emocionados están por estos días los seguidores de Shakira luego de que comenzara a sonar con mucha más fuerza los rumores de un nuevo noviazgo en su vida. Sin embargo, aunque por el momento no es mucho lo que se conoce al respecto, se dice que la colombiana está más feliz que nunca y está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor. El afortunado sería el productor musical Rafael Arcaute, quien al parecer ya se robó su corazón. El argentino, con quien según Shakira ya ha comenzado una relación, es un productor musical reconocido en el mundo de la música y con quien de hecho ya la colombiana habría trabajado en el pasado, pues se conocen desde hace varios años atrás. Sin embargo, fue hasta ahora que dejó de ser laboral e involucrar los sentimientos, o al menos eso es lo que especulan algunos programas de chismes. Además, se dice también que la relación se ve que va en serio, pues fuentes contaron que la familia de la colombiana ya lo conoció y han coincidido en varias oportunidades con él. Pero a todo esto, ¿quién es el supuesto novio de Shakira? Rafael Arcaute es un productor argentino conocido por su trabajo en la industria musical latinoamericana, ha trabajado con varios artistas reconocidos y ha sido parte de proyectos exitosos. De hecho, uno de sus colaboradores más destacados es Gustavo Cerati, con quien trabajó en el álbum de Fuerza Natural. Vale la pena decir que su talento es evidente, ya que cuenta con 18 premios Latin Grammy y desde siempre había mostrado un interés especial por Shakira. Este argentino de 44 años de edad llevaba ya un tiempo detrás de la colombiana, pero ha esperado a que acabara su relación con Piqué y sanara su corazón, pues él ha viajado en varias ocasiones a ayudarle en producciones y se dice que ella está dejando que poco a poco entre en su corazón, pues según los rumores en los últimos días, Shakira habría estado mucho más interesada en dar el siguiente paso. ¿Y tú crees que en verdad Shakira y este productor sean novios? Déjamelo saber en los comentarios. Bueno amigos, y esto ha sido todo por el momento. Nos vemos en la próxima con muchas más tendencias.